Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiéndole de manera particular a Nuestra Señora que el día de hoy presente todas las intenciones ante Dios nuestro Señor. Pedimos particularmente por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Rogamos de modo especial el día de hoy por toda la obra de fasta en el mundo, por la conversión de nuestros amigos y familiares y para que el Inmaculado Corazón de María lleve a que todo el mundo vuelva su mirada a nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que este Dios nos invita a acogernos a su divina misericordia, con humildad de corazón le pidamos perdón a Dios nuestro Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que has disipado las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz,
y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que guardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros hemos celebrado hace un par de días atrás la gracia de la Navidad. Por el sí de María hemos recibido la gracia de recibirlo entre nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Este Dios que no solo se ha hecho hombre por nosotros, sino que también se ha manifestado como camino para que volvamos a los brazos de Dios Padre, de este Padre misericordioso, siendo dóciles también a la acción del Espíritu Santo. Y hoy la palabra nos habla desde el corazón de Dios, en esta casa de nuestra Santísima Madre,
buscando que cada uno de nosotros le abramos el corazón a Dios, como abrió el corazón María, para ser en todos fieles a su divina voluntad. Se trata de renovar hoy, por medio de María, nuestra consagración a Dios para querer ser verdaderamente sus hijos. Recordemos ese hermoso pasaje en el cual se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, te están buscando tu madre y tus hermanos. Y el Señor les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Hoy también nosotros le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude a cumplir siempre la voluntad de Dios. Caminar los mandamientos, recorrer nuestra vida siguiendo los pasos bienaventurados que nos marcó el Señor. Y entre esos mandamientos, en primer lugar, pedirle la total entrega de nuestra vida a Dios, el amarlo al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y a la vez, desde el amor a Dios, aprendernos a amar como hermanos. Que el Señor nos dé la gracia de aprovechar esta octava de Navidad para reconciliarnos si hace falta con alguno de nuestros hermanos, para dejar que nuestro corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Y así como los pastores de Fátima, los santos pastorcitos, tuvieron la dicha de ponerse a los pies de la Santísima Madre y dejarse guiar, le pidamos a la Virgen que ella también nos conduzca al encuentro con Jesús. Miren qué milagro maravilloso. Dentro de breves momentos levantaré a Jesús en mis manos, hecho Eucaristía, y también nosotros lo adoraremos como lo hizo Simeón. Vamos a tener a Jesús en breves momentos en el altar. Le pidamos a Él que nos dé la paz, que nos ayude siempre a levantar los ojos hacia el cielo para buscarlo, y sepamos que el mundo necesita de que demos ese hermoso testimonio del amor de Dios hacia nuestros hermanos. Que el Inmaculado Corazón de María nos ilumine a todos, nos proteja y nos lleve hasta el final de nuestra vida al encuentro con este Dios, que es el Dios que ha dado la vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. En comunión con María, la Madre del Señor, elevemos nuestra oración a Dios, Padre de la Luz, para que purifique nuestras conciencias y nos haga dignos de contemplar un día su rostro. A cada intención vamos a responder: por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que como María, con la luz y la fuerza del Espíritu, sepa orientar el camino de todo hombre hacia el bien y la verdad, roguemos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestro pueblo y por todas las naciones de la tierra, para que reconozcan al Hijo de Dios, nacido de María, como la verdadera paz y nuestro único camino de salvación, roguemos al Señor. Por los enfermos, por las personas que viven en la soledad o en la angustia, para que Cristo, luz de la gente, disipe su tristeza y transfigure su sufrimiento en sacrificio grato a Dios para redención de los hermanos, roguemos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros que hemos recibido el don inestimable de la fe, para que mirando a María sepamos ponernos al servicio de los demás y ser mensajeros transparentes para quienes aún no conocen a Cristo, roguemos al Señor. De modo especial le pidamos al Señor por alegría y por todos aquellos que están poseídos por el maligno, para que la Virgen Santísima les dé la gracia y la liberación, roguemos al Señor.
Por María, escúchanos, Señor. Por todos los jóvenes que están perdidos en la droga, en el alcohol, roguemos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por los que sufren las consecuencias de las guerras, por los cristianos perseguidos, por sus perseguidores, por su conversión, roguemos al Señor. Por los niños no nacidos, para que la Virgen proteja a cada uno de ellos y sostenga a los que trabajan por la causa de la vida, roguemos al Señor. En un momento de silencio, cada uno piensa la oración que tiene en lo íntimo de su corazón para presentársela al Señor. Acoge, oh Padre, la súplica que se eleva a ti de todos los corazones sedientos de verdad y de justicia, y por la intercesión de María, Reina de la Paz, bendice a tu Iglesia y a toda la familia humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con el nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Abel y todos nuestros amigos y familiares difuntos. En un momento de silencio pedimos por ellos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos pastorcitos, nuestro Padre Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser verdaderamente hijos de Dios, recemos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, recemos de modo especial un Ave María pidiéndole a Nuestra Señora por toda la Iglesia y por la conversión de los pecadores y del mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Renovemos nuestra consagración a la Virgen diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. El 13 de mayo la Virgen María bajó de...